Muy buenas noches, qué bueno poder saludarlos a esta hora, precisamente cuando iniciamos una transmisión especial a propósito de la visita en Cienfuegos de uno de los cinco compañeros, de los cinco luchadores antiterroristas. Me place mucho recibir y poder conversar con Ramón Labañino Salazar. Bienvenido, muchísimas gracias. Vamos a estar conversando aproximadamente 45 minutos, Ramón. Nos acompañan también, nos van a acompañar en este diálogo periodistas de los otros medios de comunicación del territorio. Tenemos a Mercedes Carno Darce del semanario 5 de septiembre, tenemos a Lixi también de la emisora Radio Ciudad del Mar y nos acompaña el colega Sadiel Batista, quien es el webmaster de nuestro sitio en internet, el sitio de Perlavisión. Bueno, hechas las presentaciones, Ramón, antes de comenzar a conversar, yo le propongo pasar a tener, a disfrutar de un momento especial, a disfrutar de una canción que se ha convertido en himno de los cinco y de la lucha de todos los cubanos y de todos los pueblos por ustedes, luchadores antiterroristas. Vamos a disfrutar de la canción El Necio de Silvio Rodríguez. Bueno, estábamos disfrutando de estos momentos inolvidables, Ramón. Hay quienes piensan que esto estaba planificado, que el concierto se planificó de esta manera. ¿Cuánto de verdad? Para nada. Eso fue, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a Cienfuegos, a todos los compañeros aquí que nos recibieron con tanto cariño y tanto afecto. Hemos pasado, bueno, ya te contaré eso, pero hemos pasado días, ¿no? Inolvidables. Vamos a conversar sobre eso. Gracias sobre esta oportunidad excepcional para los cinco. Donde quiera que uno de los cinco está, estamos los cinco, así que por eso siempre me refiero en plural. Por supuesto que sí. Bueno, aquello fue totalmente espontáneo. Esa tarde nos habíamos encontrado con Silvio, casualmente, porque él fue a visitar a Tony. Y entonces de pronto nos invitó a los cinco, ¿no? Vamos a compartir un ratico con Silvio. Y da la casualidad que ese mismo día Silvio tenía el concierto en el Latinoamericano.
y se le ocurre así invitarnos, ¿no? Hizo la locura invitarnos. Y entonces, en medio de ese lugar no quedamos en nada, ¿no? Bueno, van y entonces comparte conmigo y qué sé yo. Y cuando llegamos ahí, pues quedamos en que nosotros cantáramos una canción con él, que era El Necio, que El Necio es el himno de los cinco. Yo diría que, con todo respeto con Silvio y con la Nueva Trova, El Necio siempre ha sido la canción nuestra, ¿no? Desde el hueco, desde los momentos más infames de la prisión que nosotros pasamos en Estados Unidos, El Necio se convirtió en... Y cuando llegamos ahí, estábamos todos relajados, normal, y de pronto nos dice Silvio, bueno, suban. Nos pasó antes una hojita con el tema, porque El Necio tiene su... sus complejidades. Sí, sus complejidades. Y nada, ahí van a ver los resultados. Ahí nos inspiramos. Después a Tony le hacen una entrevista, al Lin, y Tony dice, bueno, ¿y quién fue que desafinó? Y Tony dice, bueno, el que desafinó fue Silvio, evidentemente. Pasó el momento de la historia como el concierto en que Silvio desafinó por desafinó completamente. Pero no, es la bondad de Silvio, tú sabes. La humildad. Y fue, yo pienso, un regalo para nosotros. Un regalo de incluso una deuda de cariño y de afecto que teníamos con el pueblo. Y pienso que también una forma de retribuirle a nuestro pueblo todo el cariño y todo el amor que sentimos por nuestro pueblo y por toda la solidaridad que gracias a eso... Por supuesto, todo el pueblo de Cuba, particularmente el pueblo de Cienfuegos, agradeció ese momento que vivimos junto a ustedes a través de la televisión, por supuesto. Ahora, sí. Se refería usted, Ramón, ahorita a los duros momentos en el hueco. Cuando conversamos con Gerardo en una emisión similar, pues tuvimos la posibilidad de aproximarnos a lo que significó para ustedes. Y en el caso suyo, los que estábamos del lado de acá teníamos siempre la idea, recibíamos la noticia, las informaciones de que ustedes estaban en el hueco. En el caso suyo, ¿qué significó? ¿Cómo vivió? ¿Cómo afrontó esos duros momentos? Mira, el hueco fue, yo pienso, que la parte más dura de todo, ¿no? Tú estás normalmente en la calle trabajando, haciendo el trabajo nuestro, en servicio de nuestro país, ¿no? Protegiendo a Cuba de actos terroristas. Y de pronto te cogen preso, te quitan todo y te meten en una celda de 7 pies por 9 pies. Una celda realmente fea, en condiciones realmente muy deplorables. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de visitar algunos han podido visitar el hueco de Cacho. El Museo de Arte Cubano. Sí. Yo no he podido visitarlo todavía, por cierto, es una duda que tengo con Cacho que tenemos que cumplir pronto. Y en esas circunstancias tú aprendes que tienes que sobrevivir, sencillamente. Tienes que vivir ahí porque no tienes otra opción. La opción de la traición nunca existe en un revolucionario. Eso nunca está en el diccionario nuestro. Nosotros, desde que caímos presos, dijeron, bueno, si hay que morirse aquí, hay que morirse. ¿Sufrieron vejaciones ustedes ahí? Sufrimos vejaciones más que todo psicológicas, ¿no? Ellos, y eso sí hay que aclararlo, en ningún momento hubo maltrato físico, no hubo contacto. Quizás que un empujoncillo de vez en cuando. Una esposa muy apretada, eso sí. Cada vez que nosotros teníamos un traslado, las esposas súper apretadas, nos ponían una caja negra inmensa entre las manos que te inmoviliza completamente, además unida a la cintura. Es muy, los traslados son muy tortuosos realmente. Pero el impacto psicológico, sobre todo, estar en una celda en esas condiciones, a veces piensas que te falta estar al aire. La alimentación obviamente es la mínima posible para que tú nada más que tengas lo elemental. E incluso tú tratas de reservar, el mecanismo tuyo es un poco de preservar, por ejemplo, algo del desayuno. Me acuerdo que daban unos cerealitos, unas cajitas de cereales así pequeñas. No quiero ser muy extenso, pero... No. Pero más o menos para... Tenemos tiempo, no se preocupe por el tiempo, pero, porque bueno, tenemos tiempo. Y me da gracia, pero en aquel momento era una cosa muy compleja para nosotros, ¿no? Nosotros tratábamos de guardar algo para el almuerzo, porque era muy breve. Y entonces había unas cajitas de cereales muy pequeñitas así, con una leche, o a veces dos leches, y una fruta, ese era el desayuno, eso no era, y producto de eso a veces por la noche, tarde en la noche te entraba hambre, ¿no? Y lo que hacíamos es que guardábamos, por ejemplo, una cajita y guardábamos una leche, y uno, perfecto, esto vamos a guardarlo por la noche. Pero ¿qué pasa? Que todos los días ellos pasaban, a veces, pasaban todos los días a las 6:30 de la mañana y te preguntaban, ¿quieres ir para la recreación? Y la recreación es una sola hora al día, si no sales a esa hora no puedes ver nada, ¿no? Ahí no se ve el sol, en Miami no se ve el sol nunca. Pero bueno, sales por una yarda más grande y caminas, es la única ventaja. Y nosotros al principio pedimos la recreación, pues por lo menos era para poder salir. Y cuando nos daban la recreación, ¿qué hacían ellos? No, todos los días nos chequeaban el cuarto y nos botaban toda la comida. Eso fue diario. Entonces todos los días venían a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana,
y nos quitaban todo, ¿no? Todo lo que tuviéramos en el cuarto, leche guardada, una manzana quizás para a todo. ¿No valía de nada prever? No valía para nada. Después. Y era incluso parte también del castigo, ¿no? Parte de. Hay que recordar que ellos nunca planificaron que los cinco fuéramos fieles a la revolución. Ellos planificaron que los cinco fuéramos traidores. El plan del imperio siempre fue doblegarnos. Incluso yo te diría que hasta el último día de la prisión, hasta el último día, hasta el 17 de diciembre del año 2014, ellos siempre apostaron a que uno de los cinco iba a coger un teléfono y iba a decirle al abogado, yo no puedo más, habla con los fiscales que yo quiero colaborar. Esa era la apuesta del gobierno norteamericano. Y en base a esa apuesta aplicaron todo tipo de restricciones con nosotros, todo tipo de, dentro de lo que está en el manual de afectaciones psicológicas, todo lo aplicaron. Y la vida demostró que estaban completamente equivocados. Yo le propongo, Ramón, mencionamos ahorita el intenso cronograma, programa de actividades que ustedes han seguido en esta visita a Cienfuegos. Vamos a pasar la palabra a nuestro webmaster del sitio web de Perlavisión en Internet, Sadiel. ¿Cómo ha sido la repercusión durante las últimas horas de la visita de Ramón Labañino a Cienfuegos, los sitios de interés de la economía, de interés social que ha visitado? Bueno, buenas noches para Ramón por estar invitado aquí en nuestra revista. Hay que decir que no solo podemos hablar de los sitios del telecentro, sino de toda la prensa Cienfuegos, que le ha dado una extensa cobertura a la visita de Ramón a los sitios de interés histórico, de interés económico en Cienfuegos. Desde su llegada aquí a la provincia hemos tenido la constante cobertura de todos los medios de prensa. Se está publicando muchos materiales desde las diferentes plataformas en Internet sobre la visita aquí. En Twitter, una red social bastante conocida y bastante activa aquí en la provincia, tenemos muchos seguidores en Twitter que están leyendo lo que se está publicando sobre la visita de Ramón aquí en Cienfuegos. Actualmente tenemos casi 2.000 personas siguiendo lo que estamos publicando en Twitter a través de las cuentas institucionales del telecentro, pero tenemos bastantes compañeros de la radio, de la prensa plana, que lo están haciendo desde su casa. Mientras nosotros estamos aquí, ya lo tenemos coordinado, hay compañeros que están desde su casa escribiendo sobre lo que está pasando. Cada 2 o 3 minutos estoy publicando fotos y la están cogiendo diferentes medios de prensa. En la red social de Facebook tenemos casi 3.000 personas que están siguiendo también lo que estamos publicando en Facebook. Y en las páginas institucionales de los medios de prensa de la provincia también tenemos muchas noticias publicadas sobre esto, porque no siempre podemos tener un héroe de la República aquí compartiendo también, ya sea el cumpleaños de los medios de prensa de la provincia, que hay muchos que cumplen años mañana, o rememorando los sucesos del 5 de septiembre, que ya Ramón había compartido con el héroe también, Julio Camacho Aguilera, que no nos acompaña hoy aquí, pero todos esos recorridos han tenido una cobertura extensa en todos los medios de prensa de la provincia y sobre todo en Internet. Se ha publicado mucho en Internet sobre la visita de Ramón Labañino aquí en Cienfuegos hoy. Gracias, Adiel. Yo sé que mis colegas de los otros medios, Ramón, están ya ansiosas por intervenir en esta conversación. Les voy a dar ahora la oportunidad, Mercy. Sé que tenías ya lista una pregunta. Adelante. Bien, buenas noches. Mercedes Caro, del periódico 5 de septiembre. Ramón, he tomado nota de una frase que usted acaba de decir. Sí. La opción de la traición nunca existió en un revolucionario. Creo que el pueblo cubano, ni Fidel, que lo dijo desde el primer momento, volverán, ni Raúl, que reconoció que la resistencia de ustedes, junto con el no cejar nunca en el empeño del pueblo de Cuba, más la solidaridad internacional, hicieron posible que ustedes pudieran regresar ese día histórico, el 17 de diciembre del 2014. Esa frase nos enseña a todos y nos hace cuestionarnos, ¿de qué madera están hechas los héroes? ¿Cómo ustedes han podido resistir tanta tortura si, como acaba de reconocer, fue aplicado todo el manual de tortura psicológica? ¿Qué tienen de especiales? La respuesta a esa puede ser simple o puede ser muy compleja. La respuesta es muy simple. Somos hijos del pueblo cubano. Ahí está la madera. Yo pienso que el patriotismo se hereda como se hereda en el ADN de abuelos a hijos. Yo pienso que cuando uno está en situaciones extremas, y algunos algún día vamos a estar en una situación extrema, no solamente en una prisión, algunos alguna vez en la vida van a tener que tomar una decisión que va a definir nuestra vida como revolucionarios o como patriotas o como cobardes o no cobardes o como gente que tiene que defender a su país a toda costa.
algún día alguien va a pasar esa prueba. Y en ese momento tú te vas a acordar de Antonio Maceo, te vas a acordar de Mariana Grajales, y ese es el ADN que nos corre por las venas. Nosotros tenemos esa intrusión ahí. Nosotros lo que tenemos que esperar el momento para que se dispare, el momento para responder adecuadamente a las circunstancias que se nos presenten. Y eso es lo que pasa. La madera está en el pueblo cubano. Cualquiera, el pueblo cubano es un pueblo de héroes y heroínas de todos los días. La batalla que nosotros hemos librado por 55 años, solamente yo creo que pocos pueblos en el mundo pueden librarla. O sea, hay que pensar en eso. Hay que pensar en la revolución nuestra, todo lo que ha pasado, la firmeza nuestra constante, la forma que hemos enfrentado cada adversidad con Estados Unidos y cómo ahora a lo largo de la historia, al cabo de 55 años, la historia nos ha dado la demostración de que estamos en lo cierto, que es lo correcto. Y cómo lo hicimos es muy simple, es cumplir con tu deber, saber que ese es el camino correcto y que no tienes que mirar para otro lado. Y te lo repito, en el diccionario de un revolucionario nunca está la palabra traición, ni acobardarse, ni arrodillarse ante el enemigo. Si te llega el momento de morirte, pues bienvenido sea. Pero cuando uno se muere, tiene que morirse por una causa justa, por una causa valedera. Después de todo, todos nos vamos a morir. Claro. Es mejor morirse por algo que valga la pena, ¿no es cierto? Claro. Ese es el concepto principal de un revolucionario. Y eso es lo que nosotros somos, herederos de esa tradición, de Gemaceo, de Gemartí, incluso yo te diría que mucho antes, desde Félix Varela, desde Atuey, que era preferible quemarse en la hoguera antes de caer en manos de los españoles o ceder en aquel tiempo a los dioses españoles, porque se consideraban hasta dioses. Pero esa es la tradición, y ahí está. Esa es la respuesta del pueblo nuestro y la historia de nuestra patria. Así mismo es. Gracias, Ramón. No, gracias a ti por la pregunta y por la oportunidad. Lisix, también tenías una pregunta lista. Sí, estábamos hablando de los ejemplos, ¿no?, que tiene la historia de Cuba para inculcarle a todo cubano esta amor a la patria. La pregunta mía va girada más bien sobre las nuevas generaciones que se han encontrado aquí en la isla. Me imagino que haya tenido tiempo, bueno, lo hemos visto, ha tenido tiempo de intercambiar con gran parte del pueblo cubano. Sí. ¿Y cuál es la opinión que le merece esa nueva generación que se ha encontrado aquí? Bueno, de la que sus hijas también forman parte. Bueno, quiero decirte que forma parte de la nueva generación también. No, mira, creo que la juventud cubana es una juventud excepcionalmente buena. Nosotros tenemos una juventud que ya muchos países del mundo quisieran tener la juventud nuestra, es la verdad. Tenemos una juventud sana, una juventud políticamente muy bien preparada. A los jóvenes nuestros no se les puede hacer un cuento. Un joven nuestro hace preguntas, hace cuestionamientos, pero sobre todo es una juventud revolucionaria. No importa que se pongan un piso en la... No importa, eso es lo que importa, lo que uno vea por dentro. Cuando tú te encuentras con una juventud como la nuestra, una juventud que es avanzada en América Latina, yo me pongo a pensar en los grandes problemas que tiene la juventud en otros países del mundo. Nosotros no tenemos. En Cuba no existe el problema de la droga, no existe el problema de prostitución, no existe el problema de las mafias. Los problemas nuestros son de otra índole y son problemas más terrenales y más solucionables dentro de nuestro socialismo. Tenemos una juventud que es virtuosa. Yo pienso que lo que pasa es que a los jóvenes que hay la oportunidad, de como se nos presentó a nosotros, y nosotros cuando empezamos a hacer nuestro trabajo secreto, empezamos muy jóvenes, muy jóvenes. Estábamos en la universidad incluso, 20, 20 y tantos años. Y a los jóvenes hay que presentarles esa oportunidad, y estoy seguro que a los jóvenes cuando tengan esa oportunidad sabrán dar el paso frente. No tengo la menor duda, tengo toda la fe del mundo de que nuestros jóvenes sabrán perpetuar la revolución cubana. Eso es lo más importante. Y yo pienso que nuestra labor es unir a todos. La revolución es de todos los cubanos, no es de un solo grupo de cubanos. Aquellos que por alguna razón o por otra opinan o tienen criterios un poquito divergentes, porque en definitiva no son gran cosa, hay que atraerlos. Aquellos que son traidores, pues bueno, darle su lugar. El mejor castigo para un traidor es el olvido. Así que, pero nosotros somos, y nuestro pueblo se puede sentir orgulloso de contar con una generación de jóvenes revolucionarios conscientes y preparados. Y yo pienso que hoy en día es muy importante la preparación también. Bueno, así que, y yo estoy muy orgulloso de los jóvenes. Por cierto, cada vez que estamos los cinco por cualquier parte, lo que más se nos acerca también son muchos jóvenes, niños. Y ahí es donde está el futuro de Cuba, el futuro de la revolución cubana y de todos, ¿no? De todos. Y además, ser revolucionario es ser eternamente joven. Así que todos somos jóvenes. Bueno, pues gracias a ustedes.
Ahorita volvemos con más preguntas, por supuesto. Ahora retomamos el diálogo. Antes de ir a un material que tenemos listo, Ramón, quería hacer alguna precisión. Usted, a su regreso a la patria, en sus primeras declaraciones dijo que no podía creer que estuviera ya en Cuba, entre los cubanos. Y yo le pregunto ahora, ¿las muestras de cariño, de respeto profundo de este pueblo han sido suficientes ya para que usted acabe de asimilar que está junto a sus hermanos? No, no, sí, claro, por supuesto. Mira, nosotros desde que creo que descendimos del avión vivimos en una emoción constante, ¿no? Una escalada de emociones que una supera a la otra. Pero sin duda el cariño de nuestro pueblo es más grande de todo. Y nos sentimos muy realizados en ese sentido. Tú no sabes cuánto se extraña en una prisión el cariño de la gente. En una prisión diferente a como uno piensa, el ser humano tiende a que no te toquen mucho, a no tener mucho contacto físico, incluso por las mismas características de la prisión, ¿no? Porque la gente es muy agresiva ahí. Y sin embargo, cuando yo soy muy cariñoso, soy sumamente afectivo. De los cinco creo que más afectivo soy yo en el sentido de ese abrazar y eso. Y me siento muy realizado porque ese cariño lo recibimos constantemente en todos los lugares. Al contrario, lo que quisiéramos pedir disculpas, que no podemos extendernos más en esas expresiones, ¿no? De afectividad y ojalá que los programas que los compañeros del partido y el gobierno nos preparen sean un poquito más, con más holgura. Por Pero supuesto, gracias Kelly. a nuestro pueblo. Y eso también es lo que han encontrado aquí en Cienfuegos, aquí esta muestra de cariño durante este intenso programa de actividades que han seguido, a propósito de que mañana conmemoramos el aniversario 58 del levantamiento popular armado de Cienfuegos. Yo le invito ahora, Ramón, a todos los que estamos aquí en esta transmisión especial, a ver una reseña que nos acerca un poco más a aquellos hechos. El levantamiento popular armado del 5 de septiembre del 57 trasciende posiblemente como una de las acciones más relevantes dentro de los esfuerzos por lograr el triunfo revolucionario. De ahí la repercusión inmediata del hecho en la prensa de la época, incluso en publicaciones asociadas a la dictadura de Fulgencio Batista. Una pauta notable marcó El Comercio, periódico que dedicó el 7 de septiembre una edición especial a los episodios que estremecieron la ciudad. Los sucesos del día 5, muchos muertos, fue el título utilizado para captar la atención de los lectores. El trabajo constituyó una expresión de la responsabilidad social asumida por la prensa. En cambio, los medios nacionales nunca pudieron entrar a Cienfuegos para reportar lo acontecido. De acuerdo con el escritor Andrés García Suárez, solo periodistas norteamericanos publicaron notas referentes al levantamiento. Aseguraban que Batista tenía controlado el escenario de los hechos y olvidaban referir los crímenes cometidos en aras del supuesto control. La agencia de noticias estadounidense AP, en un cable fechado el 6 de septiembre de 1957, informaba. Fuentes norteamericanas dijeron que el levantamiento en Cienfuegos fue realizado por fuerzas rebeldes y no por oficiales y marineros de la guarnición naval cubana. Agregaron las fuentes que la ciudad de Cienfuegos en ningún momento estuvo dominada por los rebeldes. Frente a semejantes arbitrariedades, la sección En Cuba de la revista Bohemia dedicó un reportaje a la sublevación, donde mostró fotos exclusivas de aquella acción de masas. Suceso que encontró espacio también en el semanario El Loquito. Casos aislados, pero que expresan cómo siempre la prensa logra rebasar los estrictos marcos de la ideología para cumplir el fin de su existencia: servir al pueblo. De otro modo, no pudiera contarse la historia de ese 5 de septiembre en Cienfuegos. Bueno, continuamos entonces en esta transmisión especial. Vuelvo a conversar con el héroe de la República de Cuba, Ramón Labañino, que nos acompaña hoy en el estudio y por estos días en Cienfuegos. Ramón, hay un momento muy especial, según ha reseñado la prensa, en sus propias declaraciones incluso, y tiene que ver con la oportunidad que usted tuvo de asistir después de 20 años a las votaciones en Cuba. Quiero que se refiera a eso. ¿Cómo rememora ese momento? El encuentro allí en el colegio electoral con el resto de las personas que acudían a lo mismo y qué piensa de nuestra democracia. Bueno, ese fue un momento, yo pienso que más libre me sentí, más plenamente libre me sentí, porque no solamente estaba físicamente libre en Cuba, sino que tenía el derecho a votar en mi país, o sea, el derecho de ejercer el voto realmente democrático en nuestro país. Yo pienso que nuestra democracia es la democracia más
yo diría que más esencial que hay. Si tú vas al concepto de democracia, el concepto de democracia que surge incluso cuando la época de los romanos y todo esto, para no ir mucho, no a filosofar mucho, ¿no? Pero democracia es el poder del pueblo, es el soberano. Es el soberano el que decide, o la gran mayoría del pueblo. Nuestra democracia surge en la base. Nuestra democracia surge en la cuadra, en el de vecino a vecino. Si un vecino considera que otro vecino es el mejor para ocupar un cargo, de ahí es que surge la... Y eso es la esencia de una democracia buena, una democracia pura. Y por eso es tan buena nuestra democracia. Porque no está por intermediario a través del dinero, ni la propaganda falsa, ni los politiqueros. Que tenemos problemas, es cierto, todo se puede perfeccionar, pero bueno, hay muchas cosas que tenemos que mejorar en nuestra democracia. Pero sin duda estamos viviendo la mejor de todas, yo diría. Que es un reto en estos momentos demostrar la capacidad que tenemos, que nosotros podemos hacerlo mucho mejor. Pero sin duda estamos disfrutando de estos momentos con nuestro pueblo, de estas elecciones nuevas. Que a propósito, y una de las cosas que me da orgullo es que una de mis hijas fue elegida delegada al Poder Popular por la circunscripción de ella, en Plaza de la Revolución. Pero eso te demuestra también el interés que tiene el pueblo por las nuevas personas, ¿no? Por los jóvenes, porque los jóvenes son el futuro. Y mira, casualmente, que la periodista me preguntaba sobre la juventud. Pero nuestra democracia tiene eso, tiene esa virtud, que tú siendo joven, siendo estudiante, siendo mayor de edad, teniendo experiencia, ¿no?, el pueblo te puede elegir. Y es una democracia que surge ahí, de la esencia del pueblo. Y el pueblo, que es realmente el soberano, es el que tiene el derecho a criticarte y a quitar y poner personas. Eso es lo que nosotros tenemos que conservar en nuestra democracia, mejorar muchos problemas. Tenemos dificultades de todo tipo, pero pienso que la esencia está ahí. Y la esencia es la que tenemos que defender. Por supuesto. ¿Qué reacción provocó la llegada de Ramón al colegio electoral? ¿Algo? Imagino inesperado en el momento en que ocurrió. ¿Cuál fue la reacción de las personas que estaban allí? Bueno, la alegría, ¿no? Todo el mundo, aquí no se esperaban que yo llegara así de pronto. Y me acuerdo que iba con mi esposa y mis hijas. Y entonces todos ahí se quedaron. Bueno, estuvo la prensa, ahí nos hicieron una entrevista. Me acuerdo que hacía un calor terrible también. Como ahora, más yo o menos. Yo empecé a subir. Ahora sí, también sí, hace mucho calor. Pero también es el calor del cariño del pueblo, ¿no? El afecto ese que uno tanto recibe. Y era el cariño, el afecto, vernos a la gente ahí, saludarnos, tomarnos fotos. Y en medio de todo eso, la entrevista que nos hace la periodista, que está empapado en sudor completamente. Pero es una pregunta muy similar a la que tú me hiciste, ¿no? Y eso hay que ratificarlo. Nosotros tenemos que sentirnos orgullosos de nuestro sistema. Que tiene problemas y todo, pero es perfeccionable, se puede perfeccionar todo, así que... Por supuesto. Vamos a hablar un poco de esta visita a Cienfuegos. ¿Primera vez en Cienfuegos, Ramón? Primera vez. ¿Qué le ha parecido la ciudad? Sé que el programa ha sido intenso, ya lo hemos dicho, pero ¿qué le ha parecido la ciudad? ¿Qué le ha parecido lo que ha visto? No quiero que nadie se ofenda, pero para mí es una ciudad muy hermosa, muy bonita. Yo pienso que de las más bonitas que tiene Cuba, sino la más bonita para orgullo de todos los cienfuegueros. El orgullo de Cienfuegos es el orgullo sano del cubano que conoce lo que es la belleza natural. Ahí es donde está el orgullo. Y también yo pienso que forma parte de ese orgullo la historia de Cienfuegos. La historia de Cienfuegos, que está vinculada directamente al 5 de septiembre, del cual podemos hablar después, pero sin duda esa combinación de rebeldía y hermosura natural y la alegría de Cienfuegos es lo que más atrae en la ciudad. Y desde el primer momento me ha impactado, incluso estaba viendo la imagen aquí que está frente a nosotros de una pintura que es ícono aquí. Una vista de la punta. Para los que no pueden verla, sepan de lo que estamos hablando. Pero es así, Cienfuegos es mar, es tierra, pero también es rebeldía nacional. Es espíritu, es amor, es cariño. Y eso es lo que he recibido hasta ahora y me siento muy orgulloso por eso. Y como precisamente es la historia, Ramón, lo que nos convoca en estos días, sobre todo mañana, 5 de septiembre, yo lo invito a ver otra reseña que nos acerca también un poco más, particularmente a algunos sucesos del 5 de septiembre. Algo de lo que ocurrió aquel día en que todo el pueblo se levantó para ser libre por 24 horas. Isidro Arturo Dorado Clavero es un cienfueguero ajeno en aquel entonces al movimiento 26 de julio, pero su humilde bondad le hizo responder ante los crímenes de entonces. El 5 de septiembre de 1957 se integró de forma espontánea la insurrección popular armada que comenzaba en la ciudad de Cienfuegos.
En pocos minutos se integraba la lucha hasta caer prisionero a las 3:30 de la tarde, encierro que duraría para el joven poco más de 5 meses. Entre los compañeros también combatientes se encontraba Julio Camacho Aguilera, líder de la acción por el movimiento 26 de julio. Para el cienfueguero, el 5 de septiembre fue el comienzo del fin de la tiranía. Fue y es uno de los héroes del levantamiento armado contra la dictadura batistiana. Bueno, si ahora se ha sumado a la conversación Elizabeth Palmeiro, esposa de Ramón Lavallino. Bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo quería comenzar, o sea, cambiar de tema, Ramón. Sé que habíamos estado hablando sobre cosas serias, sobre cosas sobre las que hay que hablar necesariamente en los tiempos actuales, pero vamos a cambiar un poco el tema y dirigirnos un poco más hacia lo familiar en el ámbito de ustedes dos. Y usted hacía ahorita una declaración, es una persona muy afectiva. ¿Es así, Elizabeth? Sumamente afectivo, sí, es verdad. Yo le digo el oso cariñoso. Entre la... los alias que ponían en el affidavit de la acusación de ellos cuando fueron arrestados, estaba que a él le decían el oso. Y es verdad, un oso cariñoso en todo caso. Ramón, una de las cosas que más me dolió a mí en todos estos años de batalla por la liberación de ellos y en este bregar que los familiares tuvimos durante estos 16 años fue precisamente la falta de contacto físico con él, su cariño, su abrazo, su beso. Y ver que las niñas crecían sin ese contacto físico de su papá era muy triste para mí. Por suerte lo hemos retomado ahora. Pero sí, es así exactamente. Como él se muestra en público, que a todas las personas se le acerca y le da un abrazo, le da un beso, así, desde que lo conocí, es una gente así. ¿Hay algo, por eso era tan duro? No hay algo, por supuesto. Y hay algo, debido precisamente a que Ramón estaba cumpliendo con sus responsabilidades, pues no pudo estar ni siquiera durante su embarazo. No. ¿Cómo mantuvo la presencia de Ramón a pesar de la distancia? Esto es algo que durante todos estos años tuve que hablarlo mucho a cambio de un gran desgarramiento personal, porque son cosas que duelen mucho, que las estábamos viviendo y parecía que lo íbamos a superar pronto, pero ha sido muy difícil. Cuando uno ve ahora a Gerardo y a Adriana con Gema, se da cuenta de momentos importantes que nos perdimos en la vida de la formación de nuestra familia. Y es cierto, pero bueno, tenía que... Nosotros hicimos en su momento lo que demandaba nuestras vidas. Yo decidí tener las barrigas, tener a las niñas, aún sabiendo las complejidades del trabajo de Ramón, porque hay cosas que no se pueden dejar a veces para otro momento. Y sí, se perdió las barrigas mías, nunca me vio gorda y barrigona, nunca me estuvo en los partos de las niñas. A Laura la conoció con 1 año de nacida y la volvió a ver después cuando ya tenía 3 años. A Lisbeth sí pudo verla recién nacida, pero después cuando tenía 1 año y medio ya él lo arrestan y no vuelve a ver a la niña, ni la niña lo conoce ahora hasta que no lo ve en prisión. Ahora es que la más chiquita de nuestras hijas lo está conociendo mejor, ¿no? Fuera de todas las limitaciones de la prisión, que como él decía, lo más duro era eso, de no podíamos tener contacto físico, algo tan elemental como esto de sentarnos cerca y rozarnos, no podíamos hacerlo. Tuvimos 16 años que en el momento de la foto era que podíamos tocarnos, abrazarnos, poner el brazo por arriba, porque en la prisión una postura como esta en la visita era tomada como una conducta inadecuada y te podían expulsar de la visita y suspenderte de no entrar al día siguiente. Y entonces sí, ha sido lo más difícil de todos estos años, es hacer realidad los sueños de tener una familia, aún en las difíciles condiciones que imponían el trabajo que tenía. Para que yo me preparé, Ramón demoraba mucho tiempo para estar en casa, 1 año y medio. A veces se demoraba para volver de unas cortas vacaciones que tomaba 2, 3 meses en Cuba y volvía otra vez a salir a cumplir esas misiones que yo desconocía en su totalidad. Pero para lo que no me preparé fue para el arresto. Y mucho menos para conocer todo lo que conocí después mediante el diario de él y mediante la poca información que él me fue dando durante el tiempo que estuvo preso, porque a pesar de que la familia denunciábamos todas las injusticias a las que ellos estaban sometidos, todas las limitaciones que teníamos para poderlos visitar, las limitaciones que tenían ellos dentro de la prisión por todas las violaciones elementales de derechos humanos y de derechos del detenido que tenían ellos. Después que salieron, ellos han abierto una caja
de secretos, de cosas aún más difíciles que vivieron dentro de la prisión y que no las quisieron compartir nunca ni con sus madres, ni con nosotras, sus esposas, ni con los hijos, para no causarnos más dolor. Cuando salgan publicadas esas memorias de ellos, como el diario de René, el diario que Ramón está preparando, y otros escritos que necesariamente tienen que hacer ellos, sobre todo lo que vivieron en prisión, nuestro pueblo todavía se va a seguir sorprendiendo de la muestra de resistencia que dieron ellos en esas prisiones, porque todo lo que dijimos los familiares y todo lo que denunció nuestro pueblo y nuestro gobierno y todos los amigos del mundo que nos acompañaron no era completo el cuadro. Fueron más difíciles las condiciones, fueron más tristes las condiciones que tuvieron ellos en prisión. Ahora, en ese vínculo profundo que ustedes mantuvieron todos estos años, ¿hay algo que estuvo implícito en algunas declaraciones de Ramón y tiene que ver con la poesía? La poesía, usted dijo en algún momento, lo ayudó a sobreponerse a aquellos duros difíciles, a aquellos duros momentos en prisión. Y hay un libro de poesía, Gaviotas Blancas, que fue también presentado en nuestro país. Ramón, ¿es un libro de amor? ¿Es un libro de resistencia? ¿Es un libro de revolución? Es todo eso y más. Yo pienso que son expresiones del alma, como diría, ¿no? Para mí la poesía es una forma de escapar de la realidad de la prisión en aquel momento. Yo siempre he escrito poemas, porque incluso antes, cuando nosotros estábamos al principio en nuestro noviazgo y eso, le escribía muchos poemas, le escribía cartas de amor, lo ponía abajo la almohada. A mí me gustan mucho los detalles de eso. Pero en la prisión yo me refugio mucho en la poesía. ¿Qué pasa? Que la prisión te pone en una situación extrema en la cual tú te quedas sin nada, sin recursos. Y tú tienes que crear tus propios mecanismos psicológicos incluso para sobrevivir. Yo le decía a mi esposa, yo vivo afuera y sobrevivo en la prisión. Es la realidad. Y te lo voy a explicar por qué. Porque yo vivía el día a día con ella. Yo vivía en las llamadas telefónicas, en lo que pasaba en la casa, que si una niña se enfermaba, que si... Esa era mi vida, o sea, mi vida interior era esa. Entonces, en la prisión yo sobrevivía para no tener, ¿sabes? Lo mínimo posible, vincularme a la prisión, porque no quería meterme mucho en la vida esa de las mafias en la prisión, de las broncas cotidianas. O sea, es un mundo complejo, pudiéramos hablar de eso miles de horas, ¿no? Pero en la poesía yo buscaba ese escape, yo busqué mucho el escape, me sentaba. Yo cuando me quería aislar del mundo, cuando estaba, por ejemplo, en el hueco, que muchas veces nos encerraban meses enteros, porque había asesinato, había problemas en la prisión, cualquier problema de esto, yo me refugiaba mucho a la poesía. En el deporte también. Me gusta mucho el deporte y el deporte extremo. Y a veces, bueno, yo practico artes marciales, ¿no? Que me, claro, me encantan las artes marciales. Pero también practicaba handball, mucho handball en la prisión, corría, hacía pesa. Pero era una forma, de, yo pienso, de sobreponerme a la situación de la prisión. De salirme de ese ambiente nocivo, de la gente. Y buscar mi espacio, ¿no? El espacio que yo buscaba para superar aquella situación. Por supuesto. Vamos a seguir hablando sobre este tema porque me gustaría saber, me gustaría que se hablara de cuánto hay de Elizabeth en ese poemario. Pero vamos a hacer una pausa, Ramón. Sé que ustedes en ese intenso programa de actividades del que hemos ya hablado varias veces, una de esas actividades fue hoy la participación en la gala por el aniversario 58 del levantamiento popular armado. Vamos a presentar entonces ahora, vamos a conocer detalles en este reporte de prensa sobre lo que aconteció en el Teatro Terry, precisamente durante la gala que celebra esta efeméride, es la más importante de Cienfuegos. Oda a la gesta heroica del 5 de septiembre, un canto a la memorable epopeya donde toda una ciudad se levantó en armas y conquistó la libertad por algunas horas hasta el triunfo definitivo. Historia de un pueblo valeroso que se tradujo en verbo y canción como homenaje al aniversario 58, el suceso que signa la identidad local. Pero una madrugada de septiembre, las estatuas rompieron sus cadenas y mil voces se alzaron en el callo. Y entró por San Lorenzo la vergüenza que no tuvo nadie. Recuento de un pasado que inspiró también el sentir en hombres de otros tiempos y que hoy dignifican a los héroes y mártires que ofrendaron sus vidas aquel 5 de septiembre. Al sol de la mañana, delante de la vida, los hombres de septiembre. Los hombres de septiembre. Mayelín del Sol para este espacio. Bueno, pues gracias a la periodista Mayelín del Sol por el acercamiento a la gala tan importante
que sucedió esta tarde. Vuelvo a conversar con mis invitados. Dejamos una pregunta en el aire. ¿Cuánto de Elizabeth hay en este poemario? Es la primera pregunta, Elizabeth. ¿Qué significó para usted? También me gustaría saber el poema Tu Voz. ¿Quién comienza? Todo es Elizabeth en el poemario. Yo creo que todo tiene que ver con ella y todo se relaciona con ella. Elizabeth también es el apoyo para la lucha. Por eso hay poemas de lucha. Hay un poema que se llama Penélope, ¿no? Yo me refiero como a la Penélope, porque nuestras mujeres, yo siempre lo digo, las verdaderas heroínas en esta historia son ellas. Y yo siempre lo he visto así. Me siento muy, no solamente por el amor, el cariño que le tengo, el afecto, sino porque las admiro. Admiro a mi esposa, admiro a las esposas de los otros hermanos míos y nuestros hijos también. Y el poema es todo Elizabeth. Porque también el poema, hay poemas a mi madre también, que es una parte. Pero Elizabeth está en todas partes de los poemas, porque además gracias a ella que se hicieron los poemas también, así que esa es la respuesta. Elizabeth, el poema Tu Voz. Bueno, eso era porque era la única manera que teníamos de comunicarnos, era a través del teléfono. Cuando yo oía la voz de Ramón, me iluminaba, cuando no podía oír la voz de Ramón, me apagaba. Porque en la visita casi no podíamos conversar de muchas cosas y ya habíamos establecido un lenguaje telefónico de clave, de decir cosas que no podíamos expresar porque todo se revisaba, toda la correspondencia se revisaba, todas las llamadas las oía y a veces pensábamos que nos herían más sabiendo de algún problema familiar que hubiera, alguna dificultad, por ahí nos podían golpear más. Pero siempre traté de mantener esa comunicación mediante claves y signos que nosotros solamente nosotros podíamos identificar. Pero lo más importante era oír la voz de Ramón. Cuando Ramón estaba en lockdown, era terrible. Yo me encontré aquí con personas que han oído el programa del link durante mucho tiempo y debe recordar que muchas veces yo mandaba mensajes a Ramón a través del programa del link porque se podía pasar hasta 45 días encerrado en la celda. A pan y agua, como yo le decía, pero no era pan y agua, pero eran las cajitas esas de cereal, sí, las galletitas, y no podía oír la voz de él, y me iba apagando en esos 45 días, pero bueno, por lo menos él podía oír la voz mía, incluso a veces de las niñas que yo aprovechaba y le pedía que le mandaran un saludo a su papá, que le dijeran que todo estaba bien. Terrible cuando pasaba un ciclón y nos quedábamos sin teléfono, nos quedábamos sin electricidad. A veces también por el programa de Arlene, La Luz en lo Oscuro, de los domingos, podíamos comunicarnos. Y siempre era como que todos los problemas se acababan cuando él podía llamar. Él llamaba, eran 300 minutos al mes, había casi una distribución muy equitativa de esos minutos, porque tenía que llamar a su abogado, tenía que llamar a Washington, a otros familiares. Pero tratábamos que por lo menos no pasara tres días, dos días. Cuando Ramón no llamaba a las 48 horas, ya yo sabía que había algún problema. Y casi siempre el problema era que había un lockdown en la prisión. Y era prepararse para como mínimo dos semanas, tres semanas de castigo en condiciones, bueno, que no se podía bañar, no podía salir de la celda, no había correspondencia, no había llamada. Y entonces la voz se me perdía, que era la voz que me iluminaba en ese largo túnel que tuvimos que atravesar toda la familia de los cinco durante los 16 años que duró el encarcelamiento de él. Bueno, vamos a darle la oportunidad a nuestros colegas. Sé que Mercy y Lixi están, como dije ahorita, ansiosas por pues, compartir con nosotros este diálogo. Adelante. Bueno, ahora estábamos comentando y entendíamos el porqué de aquel beso del 17 de diciembre, ¿verdad? Es que les faltó durante muchos años precisamente ese contacto físico. Y es ese amor, Elizabeth, el que hizo posible que el mundo pudiera conocer lo que estaba pasando con los cinco. Fue lo que movió cielo y tierra para que el mundo pudiera entonces terminar con aquella injusticia. Cienfuegos fue visitado por más de 200 movimientos de solidaridad. Elizabeth, ahora está Ramón. Esa luz sigue vibrando, así brillando de esa misma manera. ¿Cómo están las niñas? ¿Cómo han acogido ese cariño que les faltó tanto? Bueno, las niñas ya no son tan niñas. Sí, siempre van a ser hijos. Para nosotros sí son las niñas y me preguntamos, ¿y hablaste con la niña? Y sí, sabes de las niñas, porque para nosotros van a seguir siendo las niñas. Pero ya al regreso de Ramón se encontró tres mujeres, porque él tiene una hija mayor de anterior matrimonio, Ailí, que ya tiene 27 años, pero ya Laura tiene 23,
está en quinto año de la universidad, se va a graduar de Relaciones Internacionales en el Instituto Raúl Roa. Y Lisbeth empieza este año precisamente la universidad también, a estudiar psicología. Y como que nosotros retomamos nuestra luna de miel, ¿no? Porque ahora ellas tienen una vida más ocupada en sus quehaceres, el trabajo, la universidad ya a punto de terminar, la otra, la más chiquita, que empieza la nueva etapa, y nosotros estamos en una nueva etapa que no pudimos vivir, desgraciadamente, cuando nos casamos hace 25 años, debido a las misiones de trabajo que tenía Ramón. Y pasaron los años y bueno, nos dimos cuenta que de pronto, que de 25 años, prácticamente 23 marcados por largas ausencias. Pero todo está muy bien. Empezamos el 17 de diciembre como si hubiera sido el 17 de febrero del 92, que fue cuando Ramón por primera vez se tuvo que ir de la casa por mucho tiempo. Porque ya anteriormente faltaba la casa por distintos motivos, pero no tanto como año y medio, como fue en aquella primera oportunidad. Y bueno, peor cuando el 12 de septiembre me dieron la noticia del arresto y ya se convirtió en el viacrucis que tuvimos que vivir. La familia goza de bastante buena salud. No estamos como quisiéramos. Yo quisiera estar más tiempo con nuestras hijas, él también. Ahora estamos aquí cumpliendo con este deber que es indispensable para los cinco, ir a cada cubano en la medida de las posibilidades de agradecer todo lo que se hizo por la liberación de ellos, y también a otros países agradecer de primera mano a muchos hermanos que aún a sacrificio de su tiempo laboral y de sus vidas personales se entregaron a la causa de la liberación de nuestros familiares. Pero quisiéramos estar más tiempo con ella, pero es también la vida, ya no es lo mismo cuando son chiquiticas que cuando son grandes, sí. Tienen ya sus novios, tienen sus carreras, su vida. Pero estamos bien y tratando de armonizar lo mejor posible los intereses, él adaptándose a las nuevas circunstancias, de que ya los novios no son como en la época de nosotros, llegando más a la Cuba del siglo XXI, de los años 2014, 2015, que no es la misma Cuba de los años 90, y ahí nos divertimos en medio de todo eso, de cómo él va descubriendo cosas muy bonitas, también cosas muy feas, porque no somos perfectos, pero sobre todo cómo él ayuda a nuestras hijas y ellas lo ayudan a él a poder entender, y cómo él también está en la mejor disposición de ayudar a nuestro pueblo con ideas, con iniciativas. Los cinco en general, a mí me gusta mucho oírlos a ellos hablar, porque para todo tienen una opinión, por supuesto, para mejorar nuestra vida, para mejorar nuestro futuro, para hacer más luminoso la vida en Cuba, que comparada con lo que ellos vivieron en Estados Unidos, que se dice ser el modelo a imitar en el mundo entero, no es tan así. Nosotros Ahora recuerdo que se ve una frase preciosa de José Martí, y creo que ustedes la hacen muy firme, ¿verdad? Con el amor se ve, el amor es quien ve, espíritu sin amor no puede ver. El amor son ustedes. Gracias. Por supuesto. Lizzy, también tenías una pregunta. Sí, estábamos hablando aquí de, revisando la prensa, encontramos muchas declaraciones, ¿no? Y entre ellas algunas de sus hijas, que siempre decían que cuando llegara aquí a Cuba usted quería abrazar a Fidel, abrazar a Raúl, subir el pico turquino. Entonces quisiéramos saber, ¿qué sueños quedan por cumplir? El pico turquino. Mira, fue un sueño que se hizo realidad. Yo sabía que iba a subir el pico turquino. ¿Cómo? Yo no sé. Y yo te aseguro que subí el pico turquino con el alma. Yo subí con un esfuerzo enorme. Los compañeros nos ayudaron mucho. Siempre hubo, por supuesto, mucha colaboración de los compañeros, de todo el team que estuvo con nosotros. Y fue muy duro. Para mí fue duro, pero además también está la cosa mía de... debido a la, y pienso que tantos años de prisión, la frialdad de la prisión, el no atenderme médicamente a tiempo, ¿no? Las condiciones de la rodilla, el esfuerzo fue a veces que yo pensé que era hasta sobrehumano. Pero ahí está, lo hicimos, era un compromiso de los cinco en las condiciones más difíciles, que incluso a mí se me ocurrió. Me acuerdo que estábamos en el cuerpo y yo le digo a los muchachos, caballero, usted se pues, ahí en medio de la cosa, ¿no? Usted se imagina cuando estemos en Cuba que vamos a subir el turquino. Y José quedó, cuando estemos en Cuba vamos a subir el turquino. Y cada año con las niñas incluso. Y lo hicimos. Habíamos que hacerlo, esa foto de los cinco, ahí junto a Martí, en la cima más grande de Cuba, esa foto tenía que darse. Y yo no iba a dejar de cumplir con mis hermanos por eso. Era un problema de honor y de coro de hombres.
y eso uno nunca puede faltar a eso. Así que uno tiene que responder siempre a la palabra que un hombre da, la tiene que cumplir. Y eso fue lo que hicimos. ¿Y los otros sueños? Hablábamos de los que le quedan por cumplir todavía. Oh, sí, muchísimos más. Y creo que lo estoy realizando poco a poco. Y uno de los sueños más grandes es esto, estar con nuestro pueblo, abrazar a nuestro comandante. Creo que el día más feliz de nuestra vida, más pleno, fue estar con el comandante. Porque fue un sueño hecho realidad, hablar con él, compartir, sentir la familiaridad esa con que él nos trató, porque nos trató como si fuéramos, que somos hijos de él, hijos de Fidel. Y nos trató, nos dio muchos consejos que estamos tratando de hacer lo que nos dijo, de utilizar todo lo que nosotros hemos quizás logrado en nuestro pueblo para hablar, para más o menos explicar la realidad de Cuba, la realidad de Estados Unidos y cómo expresar sus ideas, ¿no? Cómo hacer siempre lo mejor por Cuba. Y ese encuentro con Fidel es inolvidable. Yo quisiera otro encuentro más, ¿no? Creo que los cinco quisiéramos mucho más encuentros. Que es revolucionario, no quisiera tener más encuentros con el comandante todos los días, si se pudiera. Pero no, nos sentimos de verdad realizados en ese sentido. Nos adhiera a esta hora, ¿cómo está la repercusión en las redes de esta revista, de lo que se ha dicho? Sé que has estado tuiteando y compartiendo muchas de las declaraciones. Bueno, todas las declaraciones que se han dado no las hemos podido publicar en formato de video, pero sí hemos estado constantemente poniendo fotos, subiendo fotos de la revista, de las declaraciones de ustedes, y las personas que nos están siguiendo por las redes sociales les gustan mucho las fotos y las declaraciones, las cortas declaraciones que hemos ido poniendo, acompañando estas fotos, porque ven y escuchan hablar a un héroe de la República de Cuba, de su familia, de su esposa, de sus hijas, como una persona normal, asequible, afable, como lo describe la misma Elizabeth, y esto hace acercarse un poco más a la población, a una figura que la hemos tenido durante 16 años solamente en foto, y ahora lo podemos escuchar hablar, podemos ver que es una persona que tiene un problema en la rodilla pero pudo subir a Pico Turquino, y esto mismo lo hemos ido tratando de ir difundiendo por estas redes sociales a través de esta revista de hoy. Y bueno, las personas nos están pidiendo a ver cuándo podemos subir la revista completa para que la puedan ver en internet. Y puedes tener un adelanto, eso puedes lo vamos responder. A hacer. Apenas terminemos la revista hoy, vamos a hacer esto, igual que hicimos con la revista de Gerardo Hernández, que muchas personas, incluso en Estados Unidos, varios comités de solidaridad habían pedido ver esta revista porque lo quieren ver. Y lo hicimos y nos lo agradecieron bastante. Y eso lo vamos a hacer con esta revista también. Bueno, gracias Adiel, gracias a Mercy y a Lizzy también. Gracias. Ramón, casi en los finales de esta transmisión especial, una última pregunta. Yo voy a citar una frase suya, y dijo usted que, con su permiso, que en los próximos 50 años, eso fue cuando cumplió justamente 50 años usted, y usted dijo que en los próximos 50 años me veo, estoy citando sus palabras, junto a mis cuatro hermanos y a todos mis familiares, amando y luchando por nuestra patria, por nuestra revolución, por ese mundo mejor para toda la humanidad. A partir de este momento, que ya está entre nosotros, entre los hermanos, los cubanos, y entre todas esas personas del mundo que mostraron y ratificaron una y otra vez la solidaridad hacia ustedes, ¿cómo se ve esa lucha hacia el pueblo cubano, hacia una patria mejor y hacia una, por supuesto, una sociedad mejor? Sí, yo pienso que hoy más que nunca se hace realidad esa frase que dije, que fue incluso por los 50 primeros años, ¿no? Mis 25 primeros años, ¿no? Pero sí, se hace efectivo porque de hecho ya estamos los cinco en Cuba, estamos los cinco de una manera o de otra ya incorporados a las tareas de la revolución, en lo que nuestro pueblo y nuestra revolución nos asigna. Estamos esperando por la tarea más concreta, ¿no? Pero sin duda los compañeros nos han dicho, ¿no? Es importante ir a agradecer a nuestro pueblo, es importante conversar. Es importante explicar la realidad de Estados Unidos, la realidad con Cuba y Estados Unidos. Creo que estamos viviendo un momento crucial que va a afectar mucho la vida de los cubanos en los próximos, en el mediano tiempo y en el largo plazo. Y yo llamo a esa atención. Hay que ser muy inteligente. El proceso que estamos viviendo ahora con las nuevas relaciones con Estados Unidos, no podemos llamarnos engaños. Es un proceso en el cual ellos están tratando de obtener la manzana madura por otros medios, ¿no? Y nosotros tenemos que estar alerta ante eso. Alerta, pero sin miedo. O sea, estar cauteloso, prevenir y avanzar. Es importante avanzar. Es importante utilizar
este momento también para mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo. Es importante lograr avanzar en este proceso y lograr estar siempre vigilantes, que no nos den una trastada, que nos quieran hacer una trastada, que vengan aquí a comprar personas, a comprar mentes, que vengan a subvertir nuestro proceso revolucionario. Eso no lo podemos permitir. Pero siempre y cuando no solamente Estados Unidos, sino cualquier país del mundo entienda que Cuba es un país independiente y soberano, que ellos comprendan que a Cuba no se puede venir en son de guerra, que se puede venir en son de paz, y si tú vienes en son de paz a Cuba, en son de paz vas a ser tratado. Ahora, vienes en son de guerra, entonces recogerás el polvo de nuestro suelo anegado en sangre y se lo merece en la lucha, ¿no? Como diría nuestro Antonio Maceo. Pero ese es el momento que estamos viviendo y lo estamos disfrutando, y estamos listos para las próximas misiones que nos dé la revolución. Por supuesto, muchísimas gracias. Yo los invito ahora a recibir un presente, un detalle. Adelante nuestra modelo, por favor. Ah, caramba. Un detalle que ha preparado este canal. Muchas gracias. Como una muestra más de agradecimiento, del regocijo que provoca la visita de ustedes. Gracias. En Cienfuegos y, por supuesto, en el canal de todos los cienfuegueros. Así estamos despidiendo esta transmisión. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado, a los colegas de otros medios de prensa, al equipo de realización y, por supuesto, a todos los cienfuegueros que han estado al tanto de las declaraciones del héroe de la República de Cuba, Ramón Labañino, y de su esposa Elizabeth Palmero. Muchísimas gracias a los dos, y hasta aquí nuestra transmisión especial. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. El hombre va camino de la vida que soñó. Adentro en su mochila de campaña va el amor. En una mano el verso, en la otra su razón. La vista en el futuro.